cosas de mi canal, bienvenidos a los vídeos de mi canal, yo soy Redniss y hoy nosotros vamos a mirar la lista de los materiales. Acuérdate que hasta aquí un trocito de tiempo yo voy a poner el paso de cómo se hace el cuadradito de los cuadraditos de este vestido. Creo yo que también vamos a hacer mucho más. Perdón por no tener salido ayer este vídeo, pero bueno, hoy nosotros lo vamos a hacer. Gracias por estar acá con nosotros, regálame tu like, comparte en tus redes sociales si te gusta. Y quédate conmigo, abajo está el link de todas mis redes sociales en la descripción de este video. Bueno, es una vecina de Isa Catepilán. Ella es una gran artista de crochet que es de, si no me acuerdo bien, yo no me acuerdo de dónde ella es, pero lo hace el crochet muy bonito. Es una familia de artesanas y bueno, eso es lo que tengo que decir a ustedes. Es perfecta. Esta bolsita. Esta con esos cuadraditos de crochet, pero esta blusita no tiene espalda. La espalda solamente será con este nudo abajo y arriba el medio de la espalda, la agarra para los hombros. Si quieres, yo sé que mucha gente va a decir, bueno, me gustaría que tuviera espalda, pues, todo por completo cerrado. Bueno, lo que se puede hacer para cerrar la espalda. Solamente le haces la espalda cerrada. Es una opción para las chiquitas que son más jovencitas, que van a gustar una prenda un trocito más sensual. Para las mujeres un trocito que no les gusta esa clase de ropas más sensuales, les puede también utilizar como una blusa por completo. Le hace la espalda, le pone más larga y se queda perfecta, ¿sí? Para esa blusita les indico que utilicen un hilo de 200 tex arriba. Porque si lo haces con un hilo más delgadito, no se quedará igual, no se quedará con los cuadraditos tan grandes. Ustedes le van a decir, bueno, ella dice que les quedará igual, pero no se quedó. Entonces lo que se puede hacer es hacerlo como que se quede más cerrado. Le puedes hacer la espalda por completo, hacerle largo también, todo por completo, ¿ok? Es bonita, es muy bonita, sí, muy bonita. Y los cuadraditos son muy sencillos. Son, ¿cuántas vueltas? Que no me acuerdo bien si la contaje. Una, dos, tres, son cuatro, cinco vueltas de cuadraditos. Bueno, nosotros lo vamos a hacer. Entonces, para empezar, lo que necesitamos el ancho de busto y el largo que quiero que tenga mi blusa. La cuantía de material se cambia de persona, de talla para talla. ¿Sí? Yo le digo que para una talla mediana, cuando son necesarios, pero al menos unos, bueno, yo creo que unos 1000 metros de hilo. De 1000 a 1500 metros de hilo, porque también se puede querer hacer más largo. Ese será la espalda. Esta blusita es hecha con puntos altos, puntos hojas y puntos bajos. Si a ustedes como a yo no me gusta mucho hacer puntos bajos, esta blusita hay muchos puntos bajos. Así se queda con ese detalle, ese diseño. Bueno, y si lo haces así, le empiezas con haciendo la vuelta de cuadraditos que tenga el ancho de busto. Lo trabajamos por el largo que queremos y después trabajamos el ancho de la manguita, de la manga. Le hacemos acá el hueco de la sisa, perdón, y le trabajamos la manga como nos gusta más. Bueno, yo imagino que para una blusita como esta, es bueno que se tenga un hilo, un trocito más grueso, porque si tienes un hilo más delgadito, se queda muy pequeño los diseños y no se queda tan visible. Se puede utilizar hilo de algodón, estambres o lanitas, como le más te guste. La ventaja de trabajar con, lo mejor de trabajar con cuadraditos, con squares, es que se puede cambiar como más te gusta. Lo puedes hacer en un vestido, un pantalón, se puede también hacer como una blusa por cerrado la espalda, un vestido, es todo, una falda, por ejemplo, se queda muy bonito. Ustedes le van a elegir como más quiere. Le puede poner mangas o no. Le puedes hacer con espalda o sin espalda. Y así lo vamos haciendo. Yo no tengo la imagen de la espalda de ella, pero es muy bonito. ¿Ok? Y le empezamos como le dice. Para hacer así, sin hacer la espalda, es una cosa importante. Blusas como esta de que no tiene la espalda, es bueno para trabajar con uno. Yo no me acuerdo con una capa por arriba. Se puede poner por arriba. Se puede poner también una otra blusa que tenga la espalda por arriba también. Que sea como una blusa sin mangas, se queda muy bonito. Es bueno porque no te van a quedar con muchas cosas en la espalda y no es una cosa tan confortable de poner. Así se puede trabajar a voluntad, como le gustes más, ¿ok? Bueno, si quieres hacer cis en la espalda, le vamos a empezar con una vuelta de cuadraditos que tenga la mitad del ancho de blusa, de su busto.
Después le trabajamos otra vuelta. En este caso se hizo solamente esta primera vuelta. Ese ponió la mitad para hacer el hombro, el otro el hombro y el cerró por completo. Yo imagino que para esta blusita yo lo puedo hacer para una talla, para mí le puedo hacer. Pero yo no sé si lo consigo lograr por completo. Yo sé que hoy sale el análisis de los materiales y el paso de cómo lo hacemos o lo cuadradito. Y en mañana después le hacemos el paso. Porque yo no puedo decir a ustedes, mañana sale el paso porque ya tengo muchas cosas más por hacer. Tengo que hacer el vestido Isa también. Tengo que hacer otras prendas también que tengo a mano que ustedes me han pedido mucho. Es así que estoy haciendo una cosa hoy, otra mañana, otra después, hoy otra mañana después. Estoy trabajando de este modo. ¿Ok? Entonces, chiquitos y chiquitos, nenas y niños, gracias por quedarte conmigo en este vídeo. Ay, bueno, me olvidé. Le trabajo, estaba diciendo cómo lo vamos haciendo la blusita. El ancho y el largo. La espalda le hacemos la otra mitad como esta para la espalda. Y le sujetamos abajo del brazo. El otro lado también. Después le trabajamos haciendo dos vueltas de los cuadraditos de la manga. Y después le hacemos este borde de abajo con puntos bajos. Y arriba del hombro le hacemos las cadenitas para cerrar. Y cerramos arriba y abajo. Y está listo. Es una buenísima opción. Yo le voy a hacer esta prenda con un hilo grueso. Yo creo que tengo un hilo en casa que lo puedo utilizar para hacer esa blusa. ¿Sí? No me acuerdo con la color, no me acuerdo nada. Les voy a enseñar a ella. ¿Ok? Bueno, creo que desde que tenía que grabar, que hablar con ustedes. Bueno, este diseño no sé, hay mucho. Yo miré bien, yo miré, pero lo que yo miré, no hay muchas opciones de hacerlo mejor. No lo consigo mirar puntos de hacerlo mejor. Por ejemplo, si le pongo, puedo poner más vueltas después de ese detalle. Me gustó bastante. Si te gusta, por favor, chiquitas y chiquitos, nenas y niños, regálame tu like y compártelo. Vamos juntas a hacer crochet. Bye. Ahora yo voy a hacer la grabación de cómo lo hacemos los cuadraditos. Besitos. Ay, no.